La represión de cientos de militares y policías ya dejó heridos, porque los militares están dejando. Dime, ¿quieres explicar? Bueno, tiene una herida, costado lateral ventral, perdón, costado lateral en el abdomen. Es una herida profunda. No le puedo decir si es con balomerín, pero sí tiene hemorragia interna. Es lo que hemos tratado de controlar, no hemos podido. Por eso me llevan a la posta. No tenemos todos los insumos. ¿Alguna pregunta más? ¿Vieron repliegue? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? ¡Cleto! ¡Cleto! Este es uno más de los heridos por la represión con balines de del ejército. El compañero que está de enfermería no puede confirmar si son balines o balas, pero sí que existe hemorragia interna en el compañero herido. Vemos aún cómo alrededor de toda la planta comercial de Sencata continúa el repliegue de los militares y policías. Nos encontramos en la avenida Carretera Viacha, frente al comercial de Sencata, donde cientos de militares y policías, acompañados de tanques, iniciaron desbloqueo de manera brutal contra los vecinos, y después de lograr que una decena de cisternas de gasolina salieran, los militares volvieron a reprimir, la policía con gases, los militares con balines, y ahí el enfermo, el compañero de enfermería, anunció de que hay un herido con hemorragia interna. Anuncian que además del herido hay un muerto. Allá está, anda. Allá está. Allá han llevado ya, de aquí hemos llevado, ya hemos dejado. Claro, me dicen que no hay muerto ahí. Oye, no lo dejen, pues. Ya le he ido a hablar, le he dicho que eso es hermano, le he disfrazado para traerle. ¿Cómo van a dejar? Porque le van a ocultar. Sí, lo van a ocultar, decir que no hay muerto. ¿Por qué esto no muestran los mierdas? Esto no muestran. ¿Dónde lo van a esconder? ¿En dónde está ahorita, Pedro? Sí, ¿dónde está guardiando el otro? ¿Quiénes son ustedes? ¡Nosotros somos el pueblo! Los militares continúan cargando sus fusiles para continuar la represión acá en la planta de Sencata. ¿Por qué atacan al pueblo? Hay que hacer más calladitos a unos ahí. Sí. Agarren al teniente que mató, al teniente que disparó, a ese hay que agarrarlo. A ese hay que agarrarlo, mierda. No es uno solo, no es un barrio. Porque hay hartos caídos, ¿sí o no? Sí, es un perro, hay hartos caídos, pues. Ellos están mal, están molidos. ¿A eso les paga el Estado? Sí, no al Estado, nosotros le pagamos. Nosotros trabajamos con ese pagamento. Uno por uno. Vemos la pared posterior de la comercial de Sencata, que ha sido derrumbada por
los vecinos tras en repudio a la represión policial y militar que se desplegó desde hace un par de horas acá en la Plata de Secate, en la avenida Carretera Oruro. No, allá está. Pero no se le pasa. Unidos con la planta pasión.